Buenas a todos. En el día de hoy les voy a hablar de la localidad de Temperley, una localidad de Argentina fundada el 1 de enero de 1893 por George Temperley y actualmente pertenece al partido de Loma de Zamora, ubicado en la provincia de Buenos Aires, específicamente la zona sur del conurbano bonaerense o Gran Buenos Aires, y cuenta con alrededor de 120.000 habitantes. Esta localidad limita al norte con Loma de Zamora y Banfield, al sur con el barrio San José, José Mármol, Adrogué y Turdera, al oeste con Lavallol y al este con Quilmes, y también, aparte de tener su propio barrio inglés, está dividido en varios barrios, los cuales son Temperley Centro, Villa Galicia de Temperley, Villa Cabret, Villa Moderna, Barrio Moderno, Barrio La Perla, Villa Sartre, Villa La Paz, el Barrio General San Martín, Barrio Parque Huergo y San José. Temperley es uno de los nudos ferroviarios del sur del Gran Buenos Aires, ya que su estación posee 10 andenes y la estación intermedia más grande de la Argentina. A continuación pueden ver fotos de la estación de Temperley en la antigüedad y también fotos actuales. En estas fotos podemos apreciar cómo la estación pasó de tener unos pocos andenes y hasta un depósito para guardar los trenes a tener una estación con 10 andenes, un museo de trenes donde se encuentran exhibidos los antiguos trenes y también una estación más colorida y cuidada que antes. Ahora, si vamos a hablar de algún lugar que se destaque en la localidad de Temperley, podemos hablar del Parque Municipal Finca, un parque que hace unos 16 años atrás no era la gran cosa que digamos. Es más, ni siquiera había algo a lo que se le podía llamar parque, ya que a la derecha de la foto que podemos ver a continuación, la cual fue tomada por Google en el año 2002, parte de esa área era perteneciente al Club Atlético Temperley, y en la parte donde estaba situada esa cancha era donde las divisiones inferiores iban a entrenar. Mientras que en la parte de la izquierda de la foto podemos apreciar que gran parte de la zona donde se encuentra actualmente el parque estaba descuidada. Pero todo esto comenzó a cambiar en el año 2009, cuando la Asamblea Finqui presentó un proyecto en el cual se hablaba de que hubiera un parque en esa zona, y en el mismo año el proyecto fue nombrado de interés municipal. En la siguiente foto, la cual fue tomada por Google en 2010, a pesar de que aún estaba la parte perteneciente al club, podemos apreciar a la izquierda que las reformas ya habían comenzado. En principio se hizo la pista aeróbica, que constaba de 600 metros, una casilla de vigilancia y algunos juegos. Y a fines de 2010 se hizo una gran plantación de árboles con la participación de vecinos y familias, que vinieron de muchos lugares. En el año 2012, luego de esa gran plantación, la cual fue de más de 1000 árboles, se amplió la pista a 1160 metros, se hicieron baños, se pusieron más juegos, también se pusieron juegos de salud para los adultos, bancos, mesas, luminarias y vigilancia. Y a todo esto le siguió la construcción del anfiteatro. En la actualidad se le reconoce como un parque recreativo familiar, un lugar donde las familias pueden ir y disfrutar de todo lo que se encuentra en el lugar. Pero si vamos a hablar de Temperley, no podemos dejar de lado a su institución deportiva, el Club Atlético Temperley. Este club se encuentra ubicado en la avenida 9 de Julio al 360 y fue fundado el 1 de noviembre del año 1912. El estadio de Temperley se llama Alfredo Martín Berenger en honor al presidente de la institución en la década del 20, el cual es considerado como uno de los mejores presidentes de la institución y lamentablemente fue asesinado brutalmente. El estadio fue fundado el 13 de abril de 1924, época donde no contaba con gran cantidad de espectadores. Pero esta cantidad fue creciendo con las modificaciones que se le fueron haciendo a lo largo de los años, las primeras entre 1950 y 1970,
y la más reciente en el año 2016, y actualmente cuenta con una capacidad para 25.000 espectadores y tiene también 23 cabinas de prensa. Su etapa más oscura fue vivida entre 1989 y parte de 1991, cuando el club, por causas de quiebra, se vio obligado a cerrar sus puertas. Pero esta etapa no duraría mucho, ya que la suma de voluntades, donde se trató de hacer todo lo posible para que el club volviera, desde recaudaciones hasta vecinos que hipotecaron sus casas, pudo terminar con este doloroso pasaje de la historia el 11 de mayo de 1991, y en 1993 el club volvió a jugar al fútbol en la apertura del torneo de la primera C de ese mismo año, donde se enfrentó a Tristan Suárez. El partido lo ganaría Temperley 1-0 y se lograría una recaudación nunca antes registrada en ese momento, la cual fue de 17.548 pesos. Actualmente su principal actividad deportiva es el fútbol profesional, participando actualmente en la Primera B Nacional de Argentina, y recientemente logró llegar a las semifinales de la presente edición de la Copa Argentina, una fase a la cual el club nunca había llegado. Pero en este club también se practican otras actividades deportivas como básquet, futsal, tenis, boxeo, handball, patín, judo, natación y atletismo, entre otros. Y bueno, para ir finalizando con este pequeño documental, les voy a dejar un par de fotos, las cuales fueron tomadas durante la gran nevada que hubo en nuestro país en el año 2007.